La Z. Gerardo, tengo el gusto de hacerte entrega del premio Artista Revelación del Año en premios de la Radio 2022. Así es. ¡Ah! Oye, qué fregón se siente, mi estimado Gera. No, la verdad es una emoción enorme, enorme. Es una emoción mundial, así como si tuviera un mundo aquí en el corazón de la alegría que se siente. Oye, de verdad que yo creo que cada premio que recibe un artista, pues obviamente te deja marcado, ¿no? Pero los premios de la radio tienen un significado muy importante para cada uno de ustedes. Claro que sí, como te lo decía hace un momento, ¿no? Que ya tuvimos la entrevista. Es un premio que lo han ganado bastante personas, artistas grandes, como el juez mi compa Espinoza Paz, entre otros, ¿no? Y que ahorita son, ¡pum!, ¿no? Y uno que va empezando y con este premio es algo muy genial, la verdad. Ahora, tú comentaste algo muy importante ahí en el escenario y tiene que ver precisamente con el estilo, con la música de Tierra Caliente, que ya hacía tiempo que no tenía presencia en un escenario y ¡tómala contigo! Y así pegó. Era el género de Tierra Caliente, de repente se escuchaba y ahorita ya tenía rato apagado y ahorita le volvimos a dar un toque más fresquezón. Y pues mire, aquí está el resultado. Muchísimas gracias a toda la gente que ha apoyado estos grandes temas. Aparte, la rola definitivamente va muy, muy, muy con la temporada, va. Sí. Híjole, la verdad es que sí te pega muy feo. Sí, la verdad, pues es que le damos 131 millones, compadre, de reproducciones. Joder. Y cada semana sube 1 millón el tema Mi Última Caravana. Y como usted dice, en estos tiempos, cuando la gente ha perdido sus seres queridos, pues les pegó como que más. Sí, no. Yo me cuento entre ellos. Pues te felicito, mi estimado Gerardo. Yo creo que te lo vas a llevar a casita, lo vas a dejar en el autobús. ¿Qué vas a hacer con eso? No, pues nos lo vamos a llevar a casa, lo vamos a poner en un marco, en un cuadro grandote ahí, enfrente del. ¿Cuántos para premios llevas ya ganados? Este es el segundo, el otro fue en los premios de Novela, me parece, pero este es el, pues, ¿cómo te podría decir? Aquel fue como en casa, okay. Este ya fue aquí en persona, dijera aquel. Y luego aparte, ¿en dónde te lo estás ganando? Exacto, la Ciudad de México, compadre, que es muy emblemático, sí, para muchos, compadre, artistas. El premio de la radio, el premio más conocido por todo el mundo. Oye, y por ejemplo, ¿tú crees, qué crees que estén pensando ahorita tus compañeros de pues ahora sí que de género, de Tierra Caliente? No, o sea, verte ahí en el escenario. Pues siento que se van a sentir orgullosos los muchachos, porque ahora sí que nos tenemos que unir y la música de Tierra Caliente también es unida. Próximamente vamos a hacer unos duetos para que conozcan más de la música de Tierra Caliente. O sea, adelántanos de una vez, ya estás soltando. Pues apenas lo vamos a platicar con ellos para ver si volvemos a hacer unos duetos juntos con toda la música de Tierra Caliente para que escuchen más música de por allá. Oh, suena bonito. Sí. Muchas felicidades, no, muchísimas gracias. Luego jugamos lotería porque chéngase nada más el saco traemos, que trae, está la traemos el saco bien mexicano, la lotería de México. Exactamente. Felicidades. Muchísimas gracias. Y pues un saludo para toda la gente de allá de la Z. Saludito a toda mi gente de la Z. Siguen por ahí escuchando la canción y pidiéndola, claro que sí. Va que va. Seguimos con nosotros aquí en los premios de la Radio 2022. La Z.